El Consejo Coordinador Empresarial rechazó hoy la reciente reforma constitucional que elimina formas de participación ciudadana. Adelantó que analizan presentar amparos contra la misma. En entrevista, Juan Pablo Rivera Palau, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, destacó que las empresas se desarrollan mejor en espacios de legalidad. La falta de resultados y de la impunidad. Hace apenas unos días, el Instituto Mexicano de Competitividad hacía un recuento de cómo se ha hecho un esfuerzo importante para atacar la corrupción y la impunidad en el poder legislativo y en el poder ejecutivo, pero cómo hacía falta y cómo tenemos que empezar a voltear a ver al judicial, que es donde más se genera la impunidad. Muchas veces, no siempre, hay que decirlo así, se detiene, se procesa, pero se libera. Y la gente está cansada de eso, y ese resultado no es un resultado que nosotros vemos con buenos ojos. Nosotros siempre promulgamos por la legalidad, las empresas se desarrollan mejor en espacios de legalidad. No estamos de acuerdo, no lo vemos con buenos ojos, aunque entendemos de dónde nace. También argumentó que la legislación en derechos humanos no puede ser regresiva, al tiempo de referir que la ley que se tenía en Morelos no contraviene el marco legal federal. Con información de Tlaoli Preciado, La Unión de Morelos.